Bienvenidos a Litoral Productivo, el programa que les muestra la actualidad agroindustrial de la provincia de Corrientes. Estos son los títulos del día. Se realizó en la ciudad de Corrientes Capital el cierre de charlas a profesionales sobre responsabilidad profesional en el marco de la Ley Provincial de Agroquímicos. Conversamos sobre la finalidad de estas charlas con la ingeniera Mariela Plech, directora de Producción Vegetal del Ministerio de Producción. Estuvimos presentes en la jornada de capacitación para profesionales y técnicos sobre construcción en madera organizada por el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia y la AMAC, Asociación Maderera y Afines de Corrientes. Se lanzó el programa de competitividad para horticultores del Cinturón Verde de la ciudad. Conversamos con el ministro de la Producción, ingeniero Jorge Vara, y el señor Gino Bucetti. En el marco del plan Cucurbitáceas, visitamos la localidad de Pando para ver la situación en que se encuentra el sector debido a las altas precipitaciones que se desarrollan en toda la provincia. Conversamos con varios productores. El pasado jueves 12 de noviembre, tuvo lugar la jornada fitosanitaria para profesionales sobre responsabilidad profesional en el marco de la Ley Provincial de Agroquímicos número 4495/90. Estas jornadas estuvieron organizadas por la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, con el objetivo de brindar información concisa y actualizada de las normativas establecidas en la Ley Provincial de Agroquímicos número 4495/90 y en sus decretos reglamentarios y las disposiciones vigentes. Conversamos con la directora de Producción Vegetal, ingeniera Mariela Plech, y nos decía esto al respecto. Bueno, estamos en la jornada fitosanitaria en el marco de la responsabilidad profesional del ingeniero agrónomo respecto de la Ley Provincial de Agroquímicos. Esta es la tercera jornada y en la jornada de cierre del año que se realiza en conjunto Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos y Ministerio de Producción a través de la Dirección de Producción Vegetal, que es el área de aplicador y ejecutor de la Ley de Agroquímicos de la provincia. El tratamiento que se realiza, se profundiza en esta jornada, es el rol del ingeniero agrónomo respecto de la ley, y uno de los ejes más importantes es la receta agronómica. El sector de profesionales que trabaja en el campo puntualmente en estos últimos tiempos está reclamando a la autoridad de aplicación la implementación de la receta agronómica. Si bien la autoridad de aplicación puede decidir un formato, puede decidir el mecanismo, puede decidir la forma, desde el área hemos decidido que tenía que ser algo que se genere en un debate, en una discusión, y que todos participen en cuál sería el mejor diseño y la mejor forma de implementar la receta y la gradualidad de la receta. Hoy por hoy es, según la ley, de formato libre y obligatoria para productos de banda roja y banda amarilla. Lo que se está buscando es que los profesionales hagan sus aportes. De hecho, nosotros hacemos ahora en un taller una dinámica que le hacemos hacer al ingeniero agrónomo una receta, porque por ahí el ingeniero agrónomo solicita la receta, pero no tiene los conceptos claros de qué tiene que ir en una receta, y eso está reglamentado en la ley. Entonces le hacemos hacer un ejercicio de qué es lo que pretende que esté en una receta o qué es lo que piensa que debe estar en una receta. Y toda esa información a nosotros nos sirve después para trabajar internamente y con la Comisión Directiva del Consejo a qué tenemos que llegar para tener un formato de receta. Si bien esta es la tercera jornada y la de cierre, aún no está definido si va a ser para todos los productos y tampoco está definida la gradualidad. Digamos, hoy tenemos que terminar con esta jornada y después hacer, de acuerdo a las tres jornadas que se realizaron, un balance y un resumen de que realmente en qué es lo que están pidiendo los colegas, y en función de eso, desde la autoridad de aplicación y la comisión del consejo, vamos a decidir cuándo y cómo comenzaría la obligatoriedad de la receta y cuál va a ser la gradualidad, porque nosotros tenemos claro que tiene que ser con gradualidad. Si hoy es rojo y amarillo, tendrá que ser así, con un formato, y después ir viendo, y de acuerdo a las producciones sobre todo, porque lo que, como dije, lo que nosotros más nos ocupa es trabajar sobre la salud de las personas y el ambiente, con lo cual por ahí empezar a trabajar sobre la receta de productos de consumo en fresco, por si hubiese algún problema, tener el respaldo de la receta de cuál es el producto que se utilizó, digamos.
La semana pasada se llevó a cabo una capacitación a profesionales sobre construcción en madera. El profesor de la Escuela de Oficios y Ocupaciones de la Industria de la Construcción de Quebec, Canadá, Daniel Lachance, concretó la anteúltima charla en Corrientes Capital del ciclo que se inició en Saladas y continuó en Paso de los Libres, con el propósito de difundir la construcción de casas de madera. El evento fue promovido por el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio y el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Corrientes, en conjunto con la Asociación de Maderas y Afines de Corrientes, y contó con una masiva concurrencia. Lachance es el coordinador del grupo de canadienses que construye en Gobernador Virasoro la sede del Instituto Correntino de la Industria de la Madera y ostenta en su currículum más de 400 casas de madera construidas alrededor del mundo. La apertura estuvo a cargo del ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Ignacio Cela, y el subsecretario de Industria, Juan Pablo Gómez Lafuente, quien manifestó que el interés que despierta el tema en los profesionales locales es cada vez mayor. Este tipo de capacitaciones se enmarca en lo definido en el Plan Estratégico Foresto Industrial, en el cual el sector público y el privado acordaron trabajar en conjunto en pos de formar mano de obra calificada para la industria maderera y así potenciar el valor agregado en origen. El próximo jueves, el ciclo de charlas finalizará en Virasoro con invitados de Ituzaingó. Y esto ha sido nuestro primer bloque, nos vamos al encuentro de la pausa publicitaria y volvemos con mucho más Litoral Productivo. Señor comerciante, si usted vende estos productos, debe conocer que hay una ley que regula su comercio, almacenamiento y aplicación. Ley 4495, Ley de Agroquímicos de la Provincia de Corrientes. Consulte en www.mptt.gov.ar o escríbanos a sanidadvegetal@mptt.gov.ar o diríjase a la Dirección de Producción Vegetal, Perú 1160 Capital. Respete la ley, sea responsable y evite sanciones. Gobierno Provincial, Ministerio de Producción. En convenio con el IICA, lanzan programa de competitividad para horticultores del Cinturón Verde de la ciudad. En un acto concretado en el Salón Verde de Casa de Gobierno, se lanzó oficialmente el proyecto Competitividad Sustentabilidad de las Cadenas Agrícolas para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Económico de la Producción Hortícola 2016-2018. Veamos la nota. Las firmas del señor ministro. Mediante un convenio rubricado entre el Ministerio de Producción, Jorge Vara y el representante en Argentina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, el señor Gino Bucetti Iribarra, se lanzó oficialmente el proyecto de competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la producción. Este programa está destinado a productores del Cinturón Verde de la capital provincial, ubicadas en un área de no más de 60 kilómetros a la redonda. El ingeniero Bucetti Iribarra señaló que hay un marcado interés en la tarea que el Ministerio está desarrollando en el Cinturón Verde y explicó que la función principal del Instituto es cooperar técnicamente para luego trasladar las experiencias a otras regiones del continente. Cabe aclarar que el IICA está integrado por los ministerios de Agricultura de 34 países de América Latina y su tarea es conseguir los conocimientos de un país para llevarlo a otro y homogeneizar el desarrollo de toda la región. Dialogamos al respecto con el representante del IICA en Argentina, el señor Gino Bucetti Iribarra. Nosotros tenemos cuatro grandes áreas de trabajo. Uno es el tema de las cadenas. Otro, el tema de la agricultura familiar,
Un tercer tema es el de la resiliencia y también el tema de la sanidad. En este caso específico, en la provincia de Corrientes, estamos trabajando el tema de las cadenas, que lo que significa es mirar el conjunto de un negocio, del negocio en este caso del cordón verde de Corrientes, y en esta mirada de conjunto ver cuáles son los puntos más complejos para actuar sobre ellos en conjunto con el resto de las instituciones que tienen algo que ver en esos puntos. Porque la verdad que el sistema hortofrutícola de la provincia de Corrientes parte sin duda con el que vende la semilla y termina con el señor que consume la lechuga. Entonces hay que mirar en todo esto, entre paso desde la semilla a la lechuga, todo lo que hay ahí, y todos los que están ahí son responsables de hacerlo mejor. Y mejor en la vida de todo en términos de la calidad de vida, en términos del ingreso y en términos de la salud. Bueno, hay que mirar las cosas en su justa dimensión, porque muchas veces el productor dice, este que me compra es un bandido y se aprovecha de mí. Y el que compra dice, este que produce es un bandido y me da malas cosas. La verdad es que el negocio depende de los dos. Entonces, el que comercializa le interesa un buen producto para sacar un buen precio. Y el que produce le interesa que el que comercializa le pague mejor. Entonces pongámonos de acuerdo cómo lo hacemos para que ganemos todos. Porque si yo me pongo como productor a patear a los compradores, bueno, nadie me va a comprar. Y si yo como comprador me pongo a hablar mal de los productores, finalmente me van a vender quién sabe qué cosa. Esa es la realidad. La firma de este convenio tiene la finalidad de determinar las dificultades de los distintos eslabones de producción de la cadena hortícola y trabajar en conjunto a fin de mejorar los mismos y poder trasladar esta experiencia a distintos lugares, garantizando el consumo de alimentos saludables y la incorporación de tecnologías que permitan lograr productos de calidad y mejor rentabilidad mediante las buenas prácticas agrícolas. También tiende a concebir la cadena de producción como un sistema donde cada actor provoca un impacto en el otro y de esta manera coordinarlos para el beneficio de todos. Conversamos con el ministro de la Producción de la provincia de Corrientes, ingeniero Jorge Vara, y esto nos decía. Bueno, el Cinturón Verde es un programa nuestro con el Consejo Federal de Inversiones, apoyado por el Consejo Federal de Inversiones, ya viene trabajando en su segundo año y ahora lo que se hizo es sumar un convenio de buenas prácticas para el Cordón Verde, para el programa del Cinturón Verde, con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, que sería un equivalente a la FAO de las Naciones Unidas. ¿Qué producen esos cordones 60 kilómetros a la redonda de la capital? Mucho, primero en orden de importancia, mucha hoja. Lechuga, acelga, repollo, cebolla de verdeo, mucho cebollita de verdeo. Después, en segunda instancia, según época y temporadas adecuadas, cucurbitáceas, o sea, zapallo, sandía, melón y zapallito de tronco, sucabuto, mucho sucabuto, que es un tipo de zapallo coreanito, o sea, todo cucurbitácea. En tercera instancia, algo de fruta también, de fruta de parque que tiene algunos árboles de pomelo, de naranja, de mandarina, de palta y bueno, y converge al mercado, pero ya en menor importancia. Y después el plan mandioca nuestro, nuevo, reciente, porque la mayor parte de la mandioca en Corrientes, increíblemente, viene de Misiones, la aclaro. Está incrementando el abastecimiento por parte de nuestros productores por un plan mandioca que larga la misma dirección y un plan cebolla. En plan cebolla también bastante importante. Hoy gran parte de la cebolla, sobre todo durante los meses de octubre, noviembre, diciembre que entra al mercado, es originaria de acá. Y no solo que del plan cebolla va al mercado nuestro, sino que va al mercado de Posada y al mercado de Resistencia. ¿Se trabaja en capacitaciones respecto al desarrollo de producción y a la cadena de comercialización? Son fundamentales la capacitación, sí. Y sobre todo lo que hace a esto que se va a trabajar con ellos, que es buenas prácticas agrícolas. Porque ahí hay que aprender, no digo a producir de nuevo, pero tiene algunas complejidades, para eso tiene que estar preparada la gente y capacitado. Justamente el éxito del programa es el vínculo, esos programas en realidad se hacían, pero el vínculo que está dado por el equipo de técnicos contratado con fondos del Consejo Federal de Inversiones, que está en asistencia técnica directa a los productores, eso ya nos genera el vínculo, hay un vínculo humano. Y tienen zona,
El mismo técnico no le llega un día uno, el otro día otro, no. Cubre una zona, entonces ya se genera un vínculo entre un grupo de productores. Se usa una modalidad muy parecida a la que se usa en los grupos CREA, pero adaptado a un perfil de productor que no tiene nada que ver con el perfil de productor de CREA, por supuesto. Pero el desafío de la adaptación está funcionando muy bien. Estamos construyendo una Corrientes con Agua para el millón de correntinos. El Plan Agua es una oportunidad de hacer un aporte fundamental, de sentirnos parte de la solución de un problema gravísimo que existe para un montón de gente. Lo mejor que hay es tratar de darle agua a una familia o en un campo, es lo mejor para mí. Yo me siento muy contento cuando se termina un pozo y la bomba funciona. Y con esto va a cambiar totalmente el problema hídrico, porque con esto va a servir para regar las huertas, por supuesto para dar agua al ganado. En Corrientes, vamos para adelante. En el marco del Plan Cucurbitáceas, realizamos una visita a la localidad de Pando, junto al ingeniero agrónomo Sebastián Sanz, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes. El motivo de la visita fue hacer un relevamiento del estado de las plantaciones conforme al Plan Cucurbitáceas que viene desplegando el Ministerio de la Producción en distintas localidades de la provincia de Corrientes. Compartimos con ustedes este informe. De todo me presento, soy el ingeniero agrónomo Sebastián Sáez, del Ministerio de la Producción y de la Dirección de Producción Vegetal. Estoy queriendo mostrar uno de los programas, que es el programa Cucurbitácea. En este caso es el programa Zapallo, donde estamos promoviendo justamente el cultivo con el uso de una tecnología adaptada a la zona para maximizar la producción. Decidimos incorporar la alternativa del zapallo tesocauto porque es una alternativa para el productor, ya que el productor puede, mediante la comercialización, regular los tiempos, ¿sí? Ya que no está tan atado a la venta inmediata de la fruta como en el caso del productor de sandía, que la mayoría de los productores en esta zona se dedican al cultivo de la sandía. Si bien la localidad de Pando se caracteriza por su alta producción de sandía, previendo los efectos de las altas precipitaciones esperadas para esta parte del año, varios productores optaron por plantar zapallo en diferentes variedades. Se notó, conforme a las entrevistas realizadas, que el zapallo, al ser una planta más rústica, se adaptó mejor a las características climáticas que las sandías. Un dato importante es que en la zona los productores sufrieron 4 tormentas y 2 de ellas acompañadas de granizo, lo que afectó al follaje de las plantaciones. Además, estas tormentas coincidieron con el ciclo de floración de las mismas y como consecuencia de esto, muy pocos productores hoy pueden cosechar sus sandías. La gran mayoría recién podrá hacerlo desde mediados de diciembre y a principios de enero, lo que conlleva una merma importante en el precio, debido a que esta fruta posee un alto valor en primicia. Un nuevo producto para empezar acá. Como todos los productores, la mayoría hacen sandía, acá también se puede hacer zapallo, no solo sandía. Es más rústico, tiene más fuerza. La sandía es muy tierna, la mucha lluvia le viene mal. Al zapallo yo veo que la lluvia mucho no lo está afectando. No es lo mismo que la sandía le está afectando mucho la lluvia ahora. Bueno, lo que veníamos hablando con los productores justamente era presentarle una alternativa a la producción de sandía con un cultivo prácticamente hermano, ¿sí? Que es el zapallo. Similar en todo, similar en manejo, similar en hasta en las mismas plagas y enfermedades, ¿sí? Entonces, no sacarle del esquema, pero sí
con la virtud de que el zapallo por ahí puede tener un poco de menor costo, ¿sí? Eso sí, si es un planteo de alta productividad, se va a igualar el costo de la sandía. Pero lo que tiene de ventaja justamente es que el mercado, ¿sí?, es continuo la demanda de zapallo, lo que veníamos viendo en el periodo del año, ¿sí?, con sus altibajos, ¿no?, de mayor precio, menor precio según si hace más frío o menos frío. Pero lo que tiene el zapallo es que es un producto que el productor puede almacenarlo, guardarlo y disponer él de cuándo vender su producción. En cambio, la sandía está prácticamente condicionado por el precio del comprador, condicionado por el clima también, porque justamente en esta época se suscitan lluvias, el sol es muy fuerte también, que provoca daños en la fruta, ¿sí? Y todo eso hace que baje el precio y que el productor tenga que rematar prácticamente su fruta en una época determinada del año, ¿sí? Entonces el cultivo de zapallo lo que le daría al productor es, no sé, aflojaría un poco esa presión que tiene, ¿sí?, y podría, cuando él determine, ir vendiendo su producción. No obstante la situación, se mostraron esperanzados con la siembra de zapallo, debido a que se encontraron altos grados de rendimiento y muy buen estado de salud en las plantas y frutos. De igual manera ocurre con el precio, ya que actualmente está muy por encima de la sandía kilo por kilo, siendo para los productores inclusive menos costoso la producción de zapallos que la de sandía. Además, al ser un producto poco perecedero, se puede comercializar en el momento de conveniencia económica para el productor. Se destaca el constante apoyo de los técnicos e ingenieros del Ministerio de la Producción, que en forma regular realizan recorridas por todo el interior de la provincia, asesorando a pequeños y medianos productores y haciendo un relevamiento minucioso de todas sus inquietudes y sugerencias. Me llamo Orlando Aquino, pequeño productor de Colonia Pan. Y hoy, con la ayuda del CTPRO y el ingeniero Sebastián, acá apostamos, por ejemplo, a ver qué impacto tiene tecnificar el zapallo, digamos, darle un poco más de trabajo, que es lo que por ahí comúnmente se venía realizando, pero no de esta manera. Hoy creo que estamos apuntando a poder tener otra alternativa de ingreso, digamos, para las casas, para las familias, los que integran este pequeño grupo que hemos conformado. Y en la última reunión que realizamos grupalmente, digamos, lo que primero vimos hoy, actualmente, lo que estamos deduciendo es que el zapallo tiene realmente, está, los precios no se comparan con los de la sandía, digamos que hoy, por ejemplo, el kilo de zapallo en la cabecera vale 4 pesos y la sandía vale 1.70, y estamos hablando de primicia en la sandía. O sea que para nosotros hoy estamos viendo que el zapallo es una gran alternativa y que apostaremos en no mucho tiempo a realizar el doble de las hectáreas que realizamos hoy. Y aparte, otra diferencia de la sandía es que se puede almacenar. Podemos guardar el zapallo y esperar precio. Es algo innovador, algo nuevo, algo que la gente tiene que darle, digamos, darle el tiempo que necesita, porque hay muchas veces, creo que lo que más cuesta en el productor es destinarle tiempo. Es por eso que por ahí venimos un poco postergados por no hacer esto. El dialogar, el recorrer, ver la vivencia, la forma que realiza uno la chacra, el otro, dialogar con los ingenieros, relacionarnos con el CTPRO, por ejemplo, ir a las charlas, comúnmente intercambiar ideas. Eso creo que es lo que hoy está dando un poco más de visión a futuro a los productores que se vienen. En este caso, lo que le proponemos al productor es hacer un cultivo de buena renta, ¿sí?, de alta productividad, porque responde muy bien a la tecnología, ¿sí?, y con la posibilidad de que el productor pueda vender la producción o su producto alcanzando los mejores precios. Se puede comercializar acá, como hay varios que vienen a comprar o que van al mercado de Corrientes, llegan ahí, vienen de Salada, de todos lados, buscan zapallo para, por ejemplo, las verdulerías, para... ¿Tiene salida el zapallo? Tiene. Hay muy poco lo que se dedican a hacer zapallo, ¿viste? Como
acá los regionales sandía, acá más es sandía que hacen que zapallo. Y antes de finalizar el programa, veamos las noticias breves. Fondo de Desarrollo Rural. Como principal herramienta financiera para el desarrollo social y productivo del campo correntino, comenzaron a ejecutarse los trabajos para extender 15 kilómetros de electrificación que por primera vez le darán servicio de energía eléctrica al paraje Uguaí, departamento Mercedes, donde inicialmente se beneficiarán unas 12 familias dispersas en la zona. La iniciativa, que apunta a fortalecer los emprendimientos de esta región y promover la llegada de otros, le representa al Fondo de Desarrollo Rural una inversión de 1.150.000 pesos. De esta forma, se sigue volcando al campo los aportes que los productores realizan a través del impuesto inmobiliario rural. El secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano, presentó los lineamientos del proyecto de conformación de la Comisión de Evalúo y Alternativas de Actualización del Impuesto Inmobiliario Rural para el ejercicio 2016 ante el sector forestal y ganadero. Por tercer año consecutivo, estas negociaciones se producen en el marco de un consenso público-privado que tiene como objetivo sostener la capacidad de ejecución de obras a través del FDR sin comprometer la rentabilidad de los productores correntinos. A diferencia de lo que pasa en otras provincias o a nivel país, en Corrientes se encaran reformas fiscales y modificaciones en el impuesto inmobiliario rural en diálogo y acuerdo permanente con los sectores involucrados. El proyecto de actualización comprende modificar los mínimos de cada segmento de la escala que implica alícuotas más bajas para los productores propietarios de superficies más pequeñas y más altas para los de mayores superficies. Programa de fortalecimiento hortícola en Santa Lucía. El subsecretario de Producción, contador Raúl Poser, y la referente del sector hortícola, Melina Cini, efectuaron el lanzamiento del programa de fortalecimiento hortícola por parte del Ministerio de Producción de Corrientes, con fondos del Consejo Federal de Inversiones. Más de 300 productores se dieron cita en la sede de la Cooperativa Agrícola Santa Lucía. El programa contempla explotaciones hortícolas con cultivos bajo cobertura plástica y plantea la conformación de grupos de productores por zona con asistencia de técnicos agrónomos. Además, se pondrá a disposición una línea de crédito específica de hasta 100.000 pesos por productor. Gracias al trabajo que vienen realizando, se apostó fuerte al sector por su importancia en cuanto a la facturación, valor agregado y sobre todo el empleo que genera en Santa Lucía y localidades vecinas donde muchas familias viven de esta actividad. Instituto Correntino de la Industria de la Madera. El ministro de la Producción visitó este martes las obras de edificación del Instituto Correntino de la Industria de la Madera, construido mediante el esfuerzo compartido entre los Ministerios de Producción y de Industria, la Asociación Maderera y Afines de Corrientes y el municipio de Gobernador Virasoro. La construcción está a cargo de 9 canadienses a través de un convenio firmado con la Escuela de Oficios EMOIC de Quebec, Canadá, y responde a lo trazado en el Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes. Surge a partir de las falencias detectadas durante la elaboración del plan estratégico, principalmente por la ausencia de recursos humanos calificados para afrontar la etapa de industrialización de la madera y el agregado de valor a través de su transformación. Algunos de los servicios que brindará el instituto son investigación, certificación de servicios a la producción industrial, gestión y control de calidad, secado y afilado, certificación de competencia laboral, capacitaciones e investigación, entre otros. Entrega de elementos en la isla Pipé. Con programas de trabajo conjunto para generar producción con valor agregado, los ministros de la Producción y Coordinación y Planificación, Eduardo Vichy, junto a la intendente Mónica Romero, entregaron elementos para promover la producción de mandioca envasada al vacío, como así también 2 máquinas amasadoras de barro. En ese contexto, y destinado a unos 48 productores, se entregaron fertilizantes, alambres para la cerca perimetral y mochilas de aplicación, cuyo uso fue explicado por el propio ministro y el coordinador de la Unidad Operativa de Producción, ingeniero Gustavo Guillañá.
En los próximos días se harán presentes en el lugar los técnicos de la Dirección de Producción Vegetal para continuar con las explicativas y el permanente acompañamiento. También se entregaron máquinas amasadoras de barro para la confección de ladrillos. Esta amasadora tiene capacidad para la elaboración diaria de entre 3.000 y 5.000 ladrillos y será utilizada en forma comunitaria. Inauguraron infraestructura ganadera comunitaria en el paraje Anguá. En una iniciativa que apunta al fortalecimiento sanitario de los rodeos, mejorar la competitividad y que impulsa el trabajo asociado entre los pequeños productores, el Ministerio de Producción inauguró formalmente el pasado martes 17 de noviembre un corral comunitario en el paraje Anguá, departamento Saladas. La obra demandó una inversión de 700.000 pesos a través del FDR y beneficiará directamente a unos 40 productores de la zona que ahora cuentan con las instalaciones necesarias y apropiadas para el desarrollo de su actividad. La flamante obra está dotada de corrales, mangas, casillas de operaciones, bañadero, escurridero y cargadero. A esas ejecuciones se suman la instalación de una balanza de 3.000 kilogramos más el techado del bañadero alambrado perimetral y una perforación para la provisión de agua potable ejecutada a través del plan Aguas. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos 30 minutos de programación. Nos vemos en un próximo encuentro de Litoral Productivo.